Este 2021 se cumplen 44 años de la relación México con España y España con México. Y hoy les vamos a hablar en este reportaje acerca de las relaciones no solamente diplomáticas, sino también culturales entre estas dos naciones. Pero el énfasis más importante que quiero poner es justamente la participación de tres mujeres mexicanas que hoy viven y residen en Barcelona y tienen una mirada constante hacia su terruño, hacia su lugar de origen. Las migraciones de españoles a México, sobre todo la debida al exilio republicano, ha sido estudiada y es relativamente conocida, así como la producida desde finales del siglo XX y XXI, a raíz de la globalización. Por el contrario, el movimiento inverso de México hacia España, tanto en las épocas históricas como en las más recientes, sigue siendo casi un fenómeno desconocido. Hablando del perfil demográfico y geográfico, diremos que existe un escaso número de residentes mexicanos en España. 56.789 empadronados en 2019, en comparación a otras procedencias latinoamericanas, como los 408.083 ecuatorianos o 440.197 colombianos en el mismo año. Contrasta con las cifras del conjunto de mexicanos en el resto del mundo, la mayoría concentrada en los Estados Unidos. Cuentan 36.3 millones según el Pew Research Center. Pese al reducido número, España representa el tercer país de asentamiento de la población mexicana en el extranjero y el primero a nivel europeo. Solo por detrás, aunque a una distancia abismal, de Estados Unidos y Canadá, según los datos de Naciones Unidas. Dichas cifras no han dejado de alimentarse de unos flujos constantes a partir de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, coincidiendo con el boom migratorio español que supone más de 6 millones de entradas al país entre 2000 y 2007. Recordemos que poco más de la tercera parte de estos flujos procedían sobre todo de Latinoamérica y el Caribe. Desde 2014 y hasta 2018, en lo que parece ser un segundo boom migratorio en España, el flujo de los mexicanos se ha incrementado en un 48%, pasando de 5.000 entradas en 2014 a 7.431 para 2018. La pirámide poblacional muestra una inmigración mexicana predominantemente femenina, con un 59%, y con una población mayoritariamente joven. De ellos, el 54.4% posee la nacionalidad española, la cual la han adquirido por la Ley 52/2007, residencia o nupcialidad. Dicha legislación corresponde a la llamada Ley de la Memoria Histórica, que permitía optar a la nacionalidad española a los hijos y nietos de los exiliados durante la Guerra Civil. Actualmente, el 34.5% de los menores de 16 años nacidos en España mantienen la nacionalidad mexicana, batiendo un récord en el nuevo milenio. La concentración de mexicanos se ubica en las comunidades autónomas de Madrid con un 17.8% y en la ciudad de Barcelona con un 12.7%. Esta concentración, al igual que sucede con otros orígenes migrantes, obedece en primer lugar a la oferta de oportunidades empresariales y laborales, pero también a la densidad de centros universitarios y de investigación que demanda la población mexicana, a diferencia de otras poblaciones migrantes. La población mexicana no representa un porcentaje importante en Barcelona. Tenemos que el mayor porcentaje lo tiene Argentina con un 68%, seguido por Ecuador y Honduras con un 10%, asimismo Perú y Brasil con un 8%. La tasa de crecimiento de la población mexicana en Barcelona en 2009 a 2018 ha sido variable.
avanzando con picos máximos en el 2012 con un 5.83% y en 2018 con el 12.81%, con una baja radical en 2014 con menos 12.5%. De los 10 distritos en los que se divide la ciudad de Barcelona, son en 4 de ellos donde existe mayor población mexicana, que son Ciudad Vella, L'Eixample, seguido de Montjuïc y San Martí. Mientras que los barrios con más densidad de población de origen mexicano son la Sagrada Familia, Vila de Gracia, L'Eixample, Ledreta, Antigua y Nova. La población mexicana que ha llegado a Barcelona es bastante reciente. Uno se empieza a dar cuenta de que el colectivo mexicano ha crecido en los últimos 5 o 7 años y es muy educada, ¿no? Es muy formada, de estratos socioeconómicos medios altos. No quiere decir que sean ricos, pero a nivel, ¿no?, que vengan con mucha fortuna de México, ¿no?, porque muchos son emprendedores. Tiene un nivel cultural alto por sus estudios. Entonces, yo, así a nivel de lo que uno va escuchando, de relatos y demás, diría más pues, barrios como Sant Antoni, Poblasec, en los que además pues, también se ven bastantes restaurantes mexicanos. ¿Qué más sectores? Pues en el sector de la Ribera, ¿no? Born, Cascantic, San Pedro, Santa Catalina, por ahí me da la sensación que también, en Gracia, Poblenou, un poco los barrios estos en los que también van los europeos muy cualificados, ¿no? Digamos que esa es la ciudad que esta población más cualificada, con recursos y demás, están llegando. Entonces, ahí hay diversidad de estrategias. Pues el que tiene, pues si ha venido una pareja con dinero, pues alquila un apartamento entero. Si ha venido un estudiante a hacer el máster, pues para vivir en esos lugares que también son apetecibles para ellos, pues su estrategia es alquilar una habitación, ¿no? Pero siempre son colectivos que los ubicas en estos sectores centrales bien comunicados, con mucha oferta de ocio, con mucha oferta gastronómica, y que son los barrios que en general se están gentrificando más, o que los barceloneses vivimos como barrios en transformación ahora mismo. Tengo un conocido que este ha sido la excepción, que vino a hacer su doctorado en economía hacía tiempo, y su novia, que después ya fue su esposa, también era mexicana, y estos se han quedado aquí. Esto sí, ¿eh? Entonces él ahora es profesor en varios centros universitarios. Cuando finalizó la tesis doctoral, ella trabaja en una empresa, ¿eh?, y ya se han quedado a vivir a Barcelona y sin ninguna perspectiva de regresar a México. Entonces, a través de esta pareja, que son una pareja joven, pues he conocido más mexicanos, muchos de ellos casados o emparejados con españoles, ¿eh? Esto es frecuente, ¿eh?, esta relación matrimonial o relación de pareja, ¿eh? Entonces he ido conociendo parejas jóvenes de mexicanos instalados ya en Barcelona con una perspectiva de permanencia, ¿eh? Entonces algunos pues han sido doctorandos, ahora ya doctores, algunos otros pues son en el mundo empresarial. Creo que en primer lugar tienes que tener en cuenta las leyes de memoria histórica y el acceso a la nacionalidad española de descendientes de españoles, ¿eh?, durante la guerra y el exilio, ¿eh? Esto ha facilitado la doble nacionalidad y algunos el recuperar este pasado que se rompió, ¿no? Entonces hay casos en este sentido, ¿no? Pero al no ser una migración masiva pasa muy desapercibida, ¿eh? No pasa como, porque sí que ha aumentado, ¿eh? Pero yo te digo, yo creo que el factor más determinante ha sido esta facilidad de acceso a la nacionalidad. La demanda de inmigración cualificada es impulsada en España y Europa. Prueba de ello es la creación en 2007 de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos para tramitar autorizaciones de residencia y asesorar a empresas y organismos que quieran traer personal no comunitario de especiales características. Y en el caso europeo, la Directiva Europea de la Tarjeta Azul, creada en 2009 para trabajadores altamente cualificados.
Posturas analíticas recientes han abordado el fenómeno también desde ganancia de cerebros, movilidad académica y diáspora científica, que a su vez han derivado en las categorías de análisis de redes de conocimiento, élites y circulación de talentos. El carácter excepcional de la migración mexicana en España es su alto nivel de estudio respecto tanto a la población mexicana residente en origen como a la española y para ambos sexos. Durante el periodo 2014-2018, el porcentaje de población con estudios universitarios entre 25 y 64 años llegaba al 60% en los hombres y al 58.5% en las mujeres, mientras que ese mismo nivel de instrucción en México alcanzaba solo el 16% y el 14% respectivamente. En España, ese sector de población representa el 22% para los hombres y el 29% para las mujeres. Este elevado nivel de instrucción de la población inmigrante mexicana, con un 58% del total de 25 a 64 años con estudios universitarios, destaca en relación con el conjunto de inmigrantes, 20% de universitarios o de la región latinoamericana, 21%. Así como con el de las nacionalidades más abundantes y de flujos más antiguos. Marruecos un 6% de universitarios, Ecuador un 7% y Colombia un 16%. Tendríamos que entender que la organización que se ha logrado de los mexicanos aquí es una organización intelectual. Nosotros no somos una migración de trabajo. Nosotros no somos una migración un poco como la ecuatoriana, la boliviana, de gente que viene a trabajar en lo que sea, como somos nosotros en Estados Unidos. Ajá. Que esa es la verdad. Nosotros vamos a Estados Unidos a trabajar en lo que sea. Bueno, nosotros no. Pero me das contra país, yo no piso ese país hasta que no se vaya ese hombre. Pero bueno, digamos que en general, ¿no? Esa es como la generalidad de la población que migra. Aquí, la gente que viene a Barcelona principalmente viene por estudios. Normalmente les pasa como a mí, que una vez que han terminado un doctorado, son contratados por el teatro de sus sueños, o por la empresa de sus sueños, o por unas condiciones que México no nos da. En mi caso, por ejemplo, el Centro Nacional de Investigación Musical de allá me hizo un contrato internacional para que pudiera yo hacer proyectos con ellos y estar yendo y viniendo para hacer proyectos binacionales. Porque claro, ¿no? Somos una inmigración cultural, somos una inmigración que tenemos, la última vez que el consulado dio esas cifras yo aluciné, el 80% de los mexicanos que estamos aquí tenemos entre maestría y doctorado, y eso es muy impresionante, ¿no? Porque pues nunca lo pensarías de un país como México y con la fama que tiene México, ¿no? Pero es la verdad. Entonces, increíblemente, pero aquí somos mucho más valorados que en Estados Unidos y estamos vistos como eso, como una comunidad intelectual, que de verdad, si nosotros quisiéramos sacar ese país adelante, tendrían que existir estos centros en todo el país. ¿Por qué? Porque lo que realmente nunca nos han podido robar, ni nos han podido quitar, ni los gobiernos, ni los ignorantes, ni nadie, ha sido el talento. Y artistas hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia. Y artistas, vamos, que podemos poner enfrente de quien sea con la mayor tranquilidad. O sea, tú pones una Sor Juana enfrente de Lope. ¿Me explico? No puedes soslayar el trabajo latinoamericano. Nos sentimos muy poco orgullosos de una tradición así nosotros porque no la hemos valorado a ese nivel. Y es muchísimo más fácil sentirte orgulloso de una selección nacional de fútbol mediocre, ¿no? Que no gana ni una copa de helado, que, no sé, enterarte de que uno de tus tenores es uno de los tres que ha visado en el Metropolitan Opera House en los últimos 75 años. O sea, eso, ¿sabes? Pasa como si no fuera nada cuando estás hablando de que eso solo lo logró Pavarotti, ¿sabes? Es muy alucinante que no pongamos las cosas donde son. Un día yo, cuando yo llego a trabajar al Liceo, al Departamento de Producción del Liceo de Barcelona, del Teatro del Liceo, el director del Departamento de Dramaturgia me pregunta, oye, ¿y por qué veniste a trabajar aquí? La ópera en México debe ser increíble, ¿no? Y yo,
señor que está tomando, ¿no? Pero claro, cuando te lo empieza a explicar, dices, por supuesto, por eso tiene esa visión. Cada concurso Viñas hay un mexicano, hemos ganado muchos premios allí, somos el país latinoamericano que más premios ha ganado en el concurso Viñas, que estamos hablando de 20 premios de muchas categorías, pero estamos hablando de que el país que más cercano a nosotros está de Latinoamérica ha tenido 7. Sí, o sea, es totalmente triplicarlo casi, ¿no? Estamos hablando de que, claro, cada temporada hay un tenor mexicano en el liceo, o un cantante mexicano, ahora ya está entrando un barítono, María Cazaraba como soprano, y que de alguna u otra manera son tenores que tienen unos éxitos brutales, ¿no? Y que son cantantes con un éxito muy importante, o sea, Rolando Villazón es quizá uno de los tenores más queridos del teatro. Javier Camarena acaba de tener un éxito impresionante con los puritanos, y claro, la imagen es, pues es que ¿por qué estás aquí si en México la ópera está súper bien, ¿no? Es de suma importancia dimensionar el papel de las relaciones culturales que se gestan desde la ciudad de Barcelona con diversas entidades rurales en México, muchas de ellas marcadas por la violencia, y es a través del activismo femenino que se permite generar un breve espacio de paz y bienestar como retribución social para niñas, niños y adolescentes en México. Este proyecto nos permite identificar las reconfiguraciones identitarias que constantemente son cambiantes en esta modernidad. Ya abordando nuestro tema, que es justamente enunciar a estas tres mujeres, ¿no? Todo este preámbulo que he dado es para conocer el contexto de esta relación bilateral México-España, España-México, no solamente en el aspecto cultural, que es el tema que vamos a abordar a continuación, sino también para conocer todos estos datos socioestadísticos de población, de densidad de población, pero también del nivel de instrucción, donde la población mexicana se considera una población cualificada de élite. Y vamos a pasar a tres casos concretos que van de estas tres mujeres que les quiero platicar. La igualdad y equidad de género poco a poco se hace presente en diversos ámbitos de la vida social, laboral, familiar de la población femenina. Lo central de este documento es la participación de tres mujeres mexicanas que por diversas circunstancias hoy viven en Barcelona. Ellas, a través de su activismo cultural, han vinculado a Cataluña con México, como diría Alejandro Portes, desde abajo. Desde su vida cotidiana y con un fuerte compromiso social con su terruño y con un pedacito de su tierra natal. Soy Enid Negrete, tengo 16 años en Barcelona y aquí vine a hacer mi doctorado en artes escénicas y me dedico específicamente a la investigación operística y soy profesora. Soy Sonia García García, tengo 15 años de vivir en Barcelona, soy periodista, nací en Huauchinango, Puebla, pero los últimos años de mi vida en México los viví en Veracruz, en Jalapa. Entonces, en Jalapa estuve trabajando para un diario, del cual llegué a ser directora, el Diario de Jalapa. Y aquí, en Barcelona, vine a trabajar al Periódico de Cataluña y trabajé 11 años. Y después, bueno, estando allí en el periódico de Cataluña, conocí a mi marido, que era dueño de estos locales en los que estamos hoy aquí, que tenía una gran herencia de libros, de música y cine. Y entonces yo lo conocí, nos enamoramos, nos vinimos a vivir juntos y desde hace 14 años compartimos la vida y este proyecto que es la Bibliomusicineteca. Soy Sonia Rosales Gallegos, abogada colegiada en Barcelona, soy de Michoacán, de Tacámbaro, Michoacán, México. He vivido en Barcelona desde el 1 de octubre del año 2008. Actualmente represento a la empresa que he constituido, que es un despacho de abogados y mediadores internacionales, Aveas Legal Company. Aveas Legal se ha especializado en una empresa de servicios jurídicos dirigida hacia la comunidad internacional en Barcelona. Yo soy mexicana, apuesto por servir a mi comunidad mexicana y a las comunidades
extranjeras de Latinoamérica. Empecemos con Sonia García, periodista veracruzana, que hoy representa en el barrio de Pueblo Sec, en Barcelona, un referente de hospitalidad cultural con la Bibliomusicineteca, donde no solo los artistas mexicanos entran y tienen cabida, sino también diversas culturas latinoamericanas y de otras latitudes. Este proyecto, que es la Bibliomusicineteca, un espacio multicultural y plurigeneracional cuyas actividades giran en torno a los libros, la música, el cine, las artes escénicas y la cultura popular, en donde damos cabida sobre todo a artistas emergentes, artistas que no cuentan con espacios o que por razones de viajes y visitas académicas, sobre todo a esta ciudad, pues necesitan un espacio para presentar libros, dar conferencias, instalar pequeñas exposiciones, hacer algunas actuaciones. Y poco a poco hemos ido conformando un espacio de encuentro, sobre todo, en donde reconocemos que ha pasado mucho talento mexicano, en donde reconocemos que esto es por obvias razones, ¿no? O sea, estamos vinculados a México por mí, que soy mexicana, pero la asociación es una asociación abierta a todas las culturas del mundo, y por aquí han desfilado desde rusos, georgianos, norteamericanos, franceses, letones, brasileños, venezolanos, de todo tipo, colombianos, o sea que gente de muchos países, de diferentes países del mundo, chinos, entonces árabes, gente que tiene algún talento y que lo quiere compartir con las demás personas que nos visitan asiduamente. Por otra parte, tenemos a Sonia Rosales Gallegos, abogada, y a Anit Negrete, artista, ambas promotoras culturales y activistas sociales. Ellas están preocupadas por las niñas, niños y adolescentes de sus comunidades de origen. Giran su mirada hacia Michoacán y Guerrero, dos estados mexicanos rurales e indígenas, que hoy por hoy representan altos índices de marginación y violencia. En el estado de Michoacán, el grado promedio de escolaridad es de 7.4, lo que equivale a poco más del primer año de secundaria. De cada 100 personas de 15 años y más, el 10.7 no tiene ningún grado de escolaridad. De ahí que el proyecto Danaus, dirigido por Sonia Rosales, en Barcelona, promueve los valores y la educación para esta población en Tacámbaro, Michoacán. A raíz de este proyecto empresarial, Habeas Legal, que requiere mucho esfuerzo, dedicación, desarrollo de valores, de constancia, valores ejecutivos, pues ha salido el proyecto educativo en mi estado, que es Danaus, Habeas Educación. Es una manera de regresar a mi país lo que yo he aprendido hasta mis 27 años en mi país. Yo soy abogada en México, ejerciente, y yo debo a mi país, y me siento así con ese deber de aportar un proyecto creativo que pueda ayudar, y qué mejor que en la educación por valores. Y estamos trabajando en el diseño de unos materiales exclusivos para este proyecto, 60 valores en 5 ámbitos: el ámbito personal, social, profesional, de economía solidaria, proyectos económicos, y del ámbito de la investigación científica, la preparación y todo lo que implica el hecho de generar la innovación, la tecnología. Entonces hay un grupo de valores muy específicos que no se consideran valores, pero que ahí están. Los investigadores saben lo que quiere decir el valor del pensamiento crítico, y es un valor a desarrollar dentro de este grupo de investigación científica. Así que estamos listos para compartir. México cuenta con muchas comunidades musicales, pueblos indígenas de larga tradición artística. En la comunidad de Arcelia, en la sierra del estado de Guerrero, se encuentra el Centro Cultural El Tecolote, dedicado a salvaguardar las tradiciones musicales de la región. Es a través del proyecto Arte contra Violencia que Anit Negrete apoya y promueve becar a una o a un estudiante con grandes dotes para vivir un año en Barcelona y fomentar su educación musical.
Bueno, el Centro Cultural Tecolote está en Arcelia Guerrero, en la entrada a la Sierra de Guerrero. Este es un centro cultural dedicado a salvaguardar las tradiciones de la región, que son tradiciones muy ricas, y está en una zona de conflicto narcotráfico grave, ¿no? La mayor parte de los chicos que asisten a este centro pues vienen de familias muy golpeadas por la inmigración ilegal, por el narcotráfico y por todas las formas de violencia que vive ese estado, ¿no? El narcotráfico no es lo peor de ese estado. Lo peor que ha pasado ahí es la violencia. El narcotráfico se ha aprovechado de la violencia y del hueco legal, interés, seguridad, etcétera, que ha vivido esa región. Y este centro está ahí. Ahorita tenemos la matrícula de este año, llegó casi a los 300 alumnos. Y yo trabajo aquí con la Fundación Arte contra Violencia para apoyar el trabajo de estos chicos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que apoyamos a los chicos para que acaben, para todos, sobre todo los que tienen, pues, gente con mucho talento, los que tienen el interés de hacer una carrera artística profesional. Entonces nosotros les pagamos los gastos de la carrera artística en conservatorios, en escuelas nacionales de arte, etcétera, etcétera. Y de esta manera logramos dos cosas. Primero, que ellos exploten su talento, que se conserven las tradiciones musicales, dancísticas, teatrales, que hay muchísimo en esa región, es increíble. O sea, ellos siguen escribiendo teatro en verso, ellos escriben sones, ellos escriben mucha música propia. Y bueno, y aparte de eso, pues darles una opción de vida, ¿no? Completamente diferente, ¿no? Que a la que podrían tener ahí. Pero no solo eso, sino que el arte, de alguna u otra manera, los protege, porque si ellos tienen otras profesiones es muy fácil que sean extorsionados o que sean secuestrados. En cambio, pues los músicos no, o sea, los músicos son pobres, ¿no? Entonces no hay que sacarles dinero. Entonces, de alguna u otra manera, es una forma de protección también para ellos. El objetivo de este video fue presentar a estas tres mujeres con una mirada cotidiana, apoyando tanto artistas, ¿no?, en esta bibliomusicineteca, como también apoyando a las comunidades de niñas, niños y adolescentes en sus comunidades de origen, en donde este intercambio cultural va más allá de las relaciones diplomáticas. Hay que mirar también las actividades cotidianas que estas mujeres desarrollan a lo largo de su vida cotidiana desde Barcelona, mirando hacia México. ¿Cómo los vas a orientar? ¿Cómo vas a condenarlos a que malvivan de su trabajo? Tampoco es la opción. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con ellos? ¿Qué es lo que vas a trabajar? Y ahí es en donde empieza un proyecto que es la única cosa que creo yo que puedo aportar realmente al país, que es esa, ¿no? O sea, el decir, ok, si tu problemática existencial alrededor es esta, pues bueno, hagámosle caso a Carlos Fuentes, ¿no? La cultura de primer mundo es lo único que nos va a sacar de nuestro tercer mundo. Hagámosle, y a lo mejor mi fundación no puede pagar más de 3 becas al año. Mi fundación es muy pequeña, ¿no? Y casi todo lo tenemos por apoyos particulares. Entonces, claro, hacemos muy poco. Quisieras hacer tantas cosas, porque son tanta gente, pero no puedes hacerlo, o sea, no tienes los recursos para hacerlo. Aunque cada día buscamos más, no los tenemos. Yo agradezco a todos los que pues pongan atención a este vídeo, que es creado igual por otra investigadora científica. Es el resultado de un análisis a los mexicanos que estamos aquí en Barcelona y esa mexicanidad, ¿cómo la vivimos? Pues sí, yo me siento muy orgullosa de ser mexicana, es verdad, llevo el nacionalismo ahí, pero esa raíz de estar tanto tiempo lejos de mi país, no lo valoras hasta que ya no estás en otro país. Ves esa mezcla de cultura, adoptas, aportas, regresas a tu país, ves las necesidades que tienes, regresas, ves que tú te has convertido en una persona con talento en ciertas áreas y tú puedes aportar. Así que pues yo me siento pues que he aprendido muchísimo en Barcelona, he aprendido muchísimo de los mexicanos aquí.
Que sin darme cuenta yo he ido creando un entorno muy mexicano y generalmente estamos vinculados a otros espacios que tienen que ver con México, como el Mezcal, como la Casa América, como otras entidades o asociaciones o grupos que trabajan con México, como la Tabla Promexic. O sea, no siempre estamos encerrados en lo mexicano, sino abiertos a lo mexicano, pero también abiertos a otras culturas. El objetivo de este trabajo de video se suma a los trabajos realizados dentro del proyecto Reconfiguraciones de las Identidades desde la Modernidad Crítica en la Nueva Normalidad. Es justamente hacer este vínculo de las identidades entre dos países. Algo que centra este proyecto es justamente las cuestiones de las movilidades y las migraciones. Y es a través de esta presentación que se evidencia, ¿no?, las identidades femeninas que impactan en comunidades indígenas, rurales de nuestro país en México, y que también apoyan a una población que está sumamente marginada, que son las niñas, niños y adolescentes. Entonces, abona a las identidades desde esta nueva normalidad y modernidad.